Saludos para todos, amigos de TV Azteca. Buenas tardes en el país. Doctor García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionados, se vive en la intensidad del fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Cruz Azul recibe al equipo de Tigres. Amigos, quiero que uno mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá a los Tigres. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo, amigos, no será transmitido. Así que, crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno, amigos, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Cruz Azul reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Tigres. Así es, amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 5 en su edición sabatina. Y en esta ocasión, amigos, el equipo de Cruz Azul recibe a los Tigres. Cracks, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Cruz Azul. Como recordaremos, la jornada pasada visitaron al equipo de Necaxa. En esa ocasión, amigos, terminaron por perder 1-0 y bueno. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Tigres, los Auriazules. Como recordaremos, visitaron a los Xolos de Tijuana y terminaron por empatar 1-1. Cracks, en la tabla general encontramos a la máquina del Cruz Azul. Bastante al fondo, le encontramos en la posición número 17 con apenas un punto, mientras que el equipo de Tigres se encuentra en la tercera posición con 8 unidades. Y bueno, cracks, el partido entre Cruz Azul y el equipo de Tigres lo podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrás disfrutar por la señal del canal 5 y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 5 de la tarde. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.